Aún así, creemos que el gran tema de América Latina hoy es la productividad y el valor agregado y la posibilidad de salir de esta, yo diría, de esta reprimarización de sus economías, en donde países, por ejemplo, como Chile, que tiene una gran dependencia del cobre, y si los precios del cobre bajan o no, por ejemplo, ya se puede observar. En Chile, por ejemplo, ya se puede observar que la desaceleración no comenzó ahora, comenzó hace un año, porque las inversiones en cobre pues son de largo plazo y si los precios no están en su mejor momento, entonces, pero es como depender de un solo producto y de pocos destinos. En el fondo ese es el problema, o sea que Sudamérica depende de pocos productos y de pocos destinos, entonces, en sus exportaciones. No ha podido diversificarse suficientemente en materia interna, endógena, y creo que otra materia pendiente y en la que nosotros estamos trabajando mucho es en el tema de los encadenamientos productivos intrarregionales. O sea, creo que lograr con tasas, con políticas industriales activas, que se logre un comercio intrarregional mayor. Hoy por hoy las tasas de, o sea, el porcentaje de comercio intrarregional es muy bajo, es 19%, 19, contra, por ejemplo, Europa, que tiene 66%, ¿no? Entonces, hay un espacio grande, creemos nosotros, en el comercio intrarregional.